La gobernadora del Valle del Cauca definió los valores de las recompensas que se ofrecen por denunciar a los responsables de los incendios forestales que se han registrado en el departamento y que tienen en alerta roja a la región. Estamos dando recompensa de 5 millones o 10 millones dependiendo para que las personas nos informen inmediatamente cuando pirómanos se encarguen de prender fuego a estas laderas. Cabe recordar que según las autoridades el 80% de las conflagraciones se deben a que irresponsables inician las emergencias. Nos están generando un daño inmenso, ya llevamos 1.600 hectáreas quemadas en el departamento del Valle del Cauca. Por otro lado, la CBC adoptó una serie de medidas para mantener los niveles de los ríos del departamento que abastecen los acueductos durante esta temporada seca, que se extenderá a mediados del mes de septiembre. Tenemos el embalse de Salvajina en un volumen total del 76%, hecho que nos permite hacer unas evacuaciones para tener mayor caudal del río Cauca en la planicie y por supuesto garantizar las desviaciones en Puerto Mayarino para el sistema de distribución de agua. Hemos tenido deficiencias también de caudales en el río Meléndez, el río Cali pues ha disminuido, pero los sistemas de distribución se mantienen. De acuerdo con las cifras de la Secretaría de Gestión del Riesgo Seccional, en lo corrido de los meses de julio y agosto se han quemado 600 hectáreas por los incendios forestales registrados en 41 municipios del departamento. Los organismos de socorro adelantan acciones preventivas en algunas áreas de cada municipio para impedir las emergencias.